disponible al amor de Dios. Uzzi se hizo grande al lado de Cristo, renovando siempre su total donación. Dios bajó a tu vida y Uzzi vino a pedirte. Gracias a tu entrega fuiste madre de Jesús. Penas y alegrías te fundaron tu silencio. Eres tú la madre que Jesús nos dio en la cruz. Reina del Carmelo, Madre Inmaculada, siempre disponible al amor de Dios. Uzzi se hizo grande al lado de Cristo, renovando siempre su total donación. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. ¿Cómo me alegra en este domingo poder acercarnos a ustedes desde nuestro monasterio de Clarisas en Piedecuesta a través de los medios de comunicación, a su vida, a la vida de su familia y hoy de manera especial a la vida de todas las personas que tienen un medio de transporte y que lo utilizan para el bien personal, familiar o laboral? Yo sé y tengan pleno conocimiento de que sé firmemente que la fiesta de la Virgen del Carmen era el viernes 16 de julio, pero por motivo de nuestra transmisión, por eso queremos desde el monasterio celebrarla hoy domingo para compartir con todos ustedes la bella experiencia de la intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo como experiencia de acercamiento a Dios de muchas personas, familias y empresas. En un momento de silencio, pongamos todas nuestras intenciones en las manos de Dios nuestro Señor. Como comunidad, queremos hoy ofrecer la Eucaristía por todas las empresas transportadoras, de manera especial por todas las empresas de transporte del municipio de Piedecuesta, Santander. Con cariño y fraternidad encomendamos a toda la empresa Transpiedecuesta, a toda la empresa Villa de San Carlos, a toda la empresa Transporte San Juan, a toda la empresa Metrolínea, a todas las empresas que trabajan en el establecimiento del acercamiento al sector rural del municipio de Piedecuesta, Santander. Ofrecemos la Eucaristía por la vida de María Salomé Albornoz Bayona. En el primer añito de vida, una felicitación muy especial por la vida de Marta Jaimes Jaimes en el día de su cumpleaños, por Astrid Carolina Díaz Cuadros en el día de su cumpleaños, por Jairo Bonilla Monroy en el día de su cumpleaños, por César Augusto Quiñones Rueda en el día de su cumpleaños, por los que encomiendan sus necesidades a la oración de nuestra comunidad Monasterio de Clarisas, por todos los enfermos, de manera especial por las personas que padecen la pandemia COVID-19, pidiendo su pronta recuperación, por las personas que están unidas en la transmisión de la Eucaristía, por todos los médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros de los centros médicos, clínicos y hospitalarios, por la protección de todas las familias, de manera especial las de nuestro municipio de Piedecuesta, al Santísimo y a San José por todos los trabajadores, a la sangre preciosa de Cristo por la protección del pueblo colombiano, al Espíritu Santo por todos nuestros gobernantes, a la Santísima Trinidad por la santificación de la juventud, por las madres de la familia Montañés Urrea,
por la prosperidad de la empresa Cepimac SAS, por la familia Castillo González, por la salud de Belén Medellín. En acción de gracias a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen, por el grado de médico internista del doctor Emanuel José Celis Acevedo, por su familia. Por la vida del doctor Antonio José Delgado, su esposa y sus hijos. Por las intenciones de Gonzalo Méndez Paredes y su familia. En acción de gracias a la Virgen del Carmen por bendiciones recibidas en Julio Rodríguez Gualteros, emérita Rodríguez Beltrán, Luisa Fernanda Bautista Clavijo, María Jeromina Nieves, por la protección de Michael Hasney Muñoz Acosta, por la salud de Gustavo Durán, por la salud y la pronta recuperación de la doctora Marcela Albarracín, al Santísimo por el trabajo, salud y protección para Marta Sánchez, Viviana Cañas, Marcela Guzmán, Yesid Blanco, Deiber Contreras, Yuli Uribe, Luzmari Vargas, Angie Maecha, Fayulis Pernet, Javier Sarmiento, Melanie Polo, Liliana Corredor, Vera, Mario José Nova y Andrea Martínez de Ávila. Por la salud, el trabajo y la protección para Liliana Corredor Vera y Jared Martínez Corredor. Por la salud y protección de Carlos Mauricio Corredor Vera, Yolima Cruz Camargo, los hermanos Valentina y Juan Sebastián Corredor Cruz. Por la salud, protección y bendiciones para Pedro Nel Corredor Rojas y Marleni Vera de Corredor. Por la familia Pinzón Ardila, de manera especial por la salud de José Pinzón. Por la salud de Alberto Ángel Figueroa Vega. Por la salud de Carlos Rodrigo Guerrero, en acción de gracias a intención de Alberto Romero Jaimes. Por la salud y prosperidad de Lucila Iqueira, a Nuestra Señora del Carmen de Pescadero y por la protección de todos los conductores de Colombia. Por la salud y protección de la familia Monroy Bonilla Marín. A Santa Lucía, por la salud de Cecilia Monroy. Por la salud de la familia Pinto Galvis, por el trabajo para Mario Hernández, por las intenciones de Jorge Orlando Herreño, Sonia Villamizar Matías, Andrés González Suárez, Jorge Eliezer González, Elvia María Herreño, Gilberto Suárez, Estela Villamizar, en acción de gracias al Señor de los Milagros, por la salud de la familia Arce Moreno, al Inmaculado Corazón de María, por Emily Cristina Amorocho Sandoval, al Inmaculado Corazón de María por las intenciones de la familia Amorocho Sandoval, de la familia Sandoval Pavón, de la familia Amorocho Guerrero, a la Santísima Virgen María por la salud de Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez, por la salud de la familia Chanagá Macías, por la salud de Mercedes Ayala de Pavón, al Santísimo por favores recibidos a intención de la familia Palomino Rangel, por la salud de Dora Luz Sánchez, a la Santísima Virgen por la salud de María del Carmen Rivera Sandoval, por la salud de Marta Cecilia Ríos Rivera, Johan David Lizarazo Ríos, por la salud de Mario Lizarazo Guevara, María Gladys Peña Rey, por la salud de la familia Lizarazo Peña y todos los conductores, por la salud y el bienestar de la familia Casanova Jaimes, al Santísimo de Acción de Gracias a intención de Juan Miguel Castellanos Castellanos, por la salud de Luz Estela Aldana Flores. También pedimos al Señor por todos nuestros hermanos que se encuentran en el estado del purgatorio, pidiendo al Señor su pureza y que mire con misericordia su vida para que limpios y puros puedan ingresar al banquete del reino de Dios. Encomendamos al Señor la vida y la salvación del doctor Raúl Jaimes Hernández, profesor docente de la Facultad de Psicología de nuestra amada Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Por María Eucarpa Díaz Franco, Jorge Durán, Bernardo Peñalosa Quintero, María del Rosario Forero Montealegre, Ubaldina Mantilla Parra, Carlos Mantilla, Germán Valenzuela Sánchez, Ramiro Sandoval, Carlos Manuel Cuadros Guevara,
Wilson Cantor Pinto, Hernando Rosales, Gabriel Mantilla Peña, Julia Martínez Bueno, Luis Antonio Matajira Ortiz, Josefina Bermúdez de Suárez, Luis Antonio Matajira Bermúdez, Rafael Orlando Roballo Jaimes, Vicenta Conde Pedraza, Luis Antonio Carvajal Jaimes, Luis Antonio Cobos García, Florinda Barrios de Villamizar, Rosalvina Ayala de Quintero, Luis Jesús Moreno, Cleoferina Medrano, Simón González Bueno, Adelina Rueda de Quiñones, Raúl Quiñones, Rosa Elena Villamizar, Carlos Julio Suárez, Ana de Jesús Jiménez, Juan de Dios Gómez, Víctor Julio Sandoval Liscano, Jorgillo Blanco, Blanca Nieves Mendoza, Ana María Martínez, Adela Rey Belandia, Arnulfo Bermúdez Rojas, Saturnina Rojas de Bermúdez. Con profunda fe, unámonos todos en esta celebración, encomendándonos al amparo y a la intercesión de la Santísima Virgen María. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos nosotros. Y con su espíritu. Frágiles y débiles, como el publicano en el templo, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, glorifiquémosle todos diciendo:
Oremos. Oh Dios, Padre de todos los hombres, concédenos la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, para que con su protección podamos llegar hasta el monte de salvación, que es Cristo tu Hijo y Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Los invito a todos a compartir la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Miren que llegan, oráculo del Señor. En que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En su día se salvará Judá, Israel habitará seguro. Le pondrán este nombre: el Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad.
Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, permítame en hoy domingo tener en este momento de la homilía un acercamiento a todos ustedes, buscando precisamente generar lo que nos está planteando la perícopa evangélica. Una escena donde Jesús siente la necesidad de enseñarle al pueblo, a los que le siguen, a sus discípulos. Pues así quisiera sentirme en este momento, con esas ganas de dar una enseñanza y que usted desde casa consolide más y cada día más la fe desde la enseñanza que aquí impartimos. Esa enseñanza quisiera darla en la tónica de la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Otros conocen más bien la fiesta diciendo la fiesta de la Virgen del Carmen. Pero yo, con la enseñanza, quisiera dar una estructura fundamentada en lo que realmente existe desde esta advocación. Permítanme en sí hacer alusión a esta explicación diciéndoles, por favor, no es para perder la fe por lo que voy a enseñar, sino para madurar más
en la fe. Todos nosotros nos vamos a la base de la fiesta de la Virgen del Carmen y en lo primero que pensamos es en un carro adornado. Quisiera con la historia y fundamentado en la historia enseñar esta bonita advocación para que le saquemos más provecho. Se fundamentan en la historia decir que una serie de peregrinos y le dan una ubicación a esos peregrinos. Dicen que eran italianos, oiga. Y dicen que ellos como peregrinos fueron en el siglo XII a hacer su experiencia de peregrinación a los lugares santos, a Tierra Santa. Quiera Dios que algún día puedan tener esa oportunidad, si no, Google Maps los lleva. Es una experiencia que una serie de italianos quisieron recorrer el camino que Jesús recorrió allí, en el territorio que hoy conocemos con el nombre de Israel. Parece ser que hubo un impacto. ¿Cuál fue el impacto de esos peregrinos? Que quedaron cautivados por esa experiencia de lo que fue la vida, el nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección del Señor, diríamos en latín, in situ, en el lugar, in situ, allá en el lugar. Quedaron impactados a tal punto de que cuando ellos conocieron la experiencia del lugar donde Elías tuvo la gran experiencia como profeta, Elías, que fue esa persona diáfana en el profetismo y donde experimentaron cómo el Señor hizo presencia en él, eso los cautivó a ellos todavía más. En un gran lugar rocoso de Monte Carmelo, de piedra rojiza. Los que sean de Piedecuesta, Santander del Sur, el mejor municipio del mundo entero, donde nace la gente buena, muy buena, la excelente, la mejor, yo, nadie más. Recuerden ustedes cuando íbamos a la cantera, allá a la cantera, aquí en el municipio de Piedecuesta, para los que no son de aquí, el municipio de Piedecuesta tiene un lugar de verdad que es todo un ícono. Es una pequeña colina y tiene ahora, gracias a la administración municipal, una serie de gradas muy bien estructuradas para acercarnos a una imagen que está en toda la colina de la Santísima Virgen María. Me parece que la advocación es, ¿cuál? La Inmaculada Concepción. Y desde allí los piedecuestanos entregamos nuestra vida, nuestro municipio, a las manos y a la intercesión de la Virgen María. Quienes hemos ido allí, recuerden el color de lo que allí se ve en lo que nosotros llamamos la cantera. Es una piedra rojiza, así, similar a ello, vamos a encontrar allá, allá no le llaman cantera, sino Monte Carmelo, color de la piedra. Pues ellos, impactados, también empezaron a ver vida eremítica, esos peregrinos, vida eremítica. Y ahí es cuando ellos también asumen esa gran llamada de hacer en ese lugar un lugar de experiencia íntima, personal, con el Señor y con la Santísima Virgen María. Allí fueron los inicios de la comunidad carmelitana. Su primer prior general fue Simón Stock. Hoy día, no Stop, no, Stock. Hoy día es santo, se celebra su fiesta por allá en el mes de mayo, si no estoy mal, es el 16 de mayo, la fiesta de San Simón Stock. Y él, en esa experiencia de encuentro con Dios y en esa experiencia de amor que desarrollan por la Santísima Virgen María,
colocan una imagen que representa la experiencia puntual que vive Simone Stock con ella, con María Santísima. Pero voy a empezar a dar datos curiosos. Cuando usted vaya allá, usted se va a dar cuenta que todo mundo de ese lugar floreció la advocación a la Virgen del Carmen, la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y hasta una forma particular como hoy día la tenemos en la imagen, de pie, erguida, con el niño en la mano y con unos vestidos de color carmelo, marrón. Pues cuando usted vaya allá, usted se va a asombrar, porque primero, la experiencia que tuvo Simone Stock con la Santísima Virgen María le hizo hacer una figura, y la figura es la Virgen sentada en un trono. El niño está es al lado de una de sus piernas, me parece que es la pierna izquierda, sentadito ahí en la pierna izquierda de la Virgen, y con la mano la Virgen le sostiene la parte del pecho. Y la Virgen tiene la mano señalando el índice hacia el mar Mediterráneo. Después le agregan un escapulario. Las vestiduras de la Virgen no cambiaron, porque usted vaya y si es fiel a la revelación que tuvo Simone Stock, allí le colocaron vestidos de manto rosado, celeste y blanco. Fue que después, en la propagación de la advocación, ellos la vistieron similar a los hábitos que ellos portaron como comunidad carmelitana. Segundo dato curioso. Allí usted va y dice, la Virgen del Carmen. Y ellos dicen, ¿este señor qué está diciendo? Porque el nombre que ella tiene allí es en latín, Stella Maris, traducido al español, la estrella del mar. Ahorita les explico por qué. La Stella Maris, en internet, que es hoy día todo lo tiene, encontré hasta la oración que hacía todos los días San Simone Stock a la Stella Maris, a la estrella del mar, allí en el Monte Carmelo. Mire la oración que decía Simone Stock: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Dicen que San Simón Stock es el que da esta oración y establece esta oración para recitarla todos los días ante la imagen de la Stella Maris, la estrella del mar. La experiencia, tercero, la experiencia que ha desarrollado esta advocación es a partir de un escapulario. Mírenlo. Esos elaborados ahí por las hermanas clarisas de Piedecuesta. Pero el escapulario fue un signo que llevó a esta experiencia de advocación a conocerse en el mundo entero, más que por la imagen, por el escapulario. ¿Por qué? Porque en una de las revelaciones y apariciones de la Virgen María a San Simón Stock en su experiencia mística, él, preocupado por la salvación de las almas, le dice a la Virgen: mire, quien porte un escapulario, quien porte este escapulario, será liberado de las llamas del purgatorio. Eso es todo.
no es más. Él recibe el escapulario y después se hace una propagación de él, aún hasta en los hábitos de los carmelitas que después lo asumieron las demás comunidades religiosas. El escapulario, mire, de las comunidades religiosas es este que tenemos nosotros. Si usted dice, ¡ay, tan bonito el vestido del padre! ¡Ay, Dios mío, cuidado! Esto se llama una casulla, y la casulla tiene esta parte que la llamamos escapulario. Pues, bueno, uno entiende que la gente no sabe mucho de liturgia, ni tiene por qué saberlo, pero a uno le llama mucho la atención cuando le dicen, ¡ay, tan lindo el vestido del padre! ¡Ay, Dios mío! Mire, ¿esto cómo se llama? Casulla. Y la casulla tiene encima una franja larga, que es lo que llamamos escapulario. Cuando estemos todos vacunados y ya las hermanitas puedan volver a abrir el locutorio para recibir las visitas, ustedes se cuentan que cuando ellas salen con su hábito y al lado, hacia adelante y hacia atrás, traen su escapulario. No es el pequeño que le compraron, gracias por comprárselo. Ellas están felices porque vendieron todos los escapularios que hicieron. No el escapulario pequeño que usted le compró a la hermana, sino esa franja de tela que cae hasta el suelo, hacia adelante y hacia atrás. Y muchas comunidades lo asimilaron, porque la frase está en el Monte Carmelo, en la experiencia mística de aparición que tuvo la Santísima Virgen María a Simón Stock. Le dijo que quien portara un escapulario sería liberado del purgatorio. Después, por experiencia pastoral, oye, dejo claro, por experiencia pastoral, pues ya los fieles no necesitaban tener este estilo de escapulario, y entonces, ¿qué se hizo? Pues reducirlo a como hoy día usted que compró el escapulario que hicieron las hermanitas clarisas, ahí lo ve, dice, a eso reducimos el escapulario, pero por estructura pastoral, para que usted se lo ponga y realmente pues no pierda la belleza y la estética de su forma de vestir. Pero el escapulario, dejar claridad, es experiencia de la que gozó y disfrutó Simón Stock en la aparición con la Santísima Virgen María en el Monte Carmelo, allí, diciendo que en su preocupación de oración por la salvación de las almas, de manera especial de las que estaban en el purgatorio, ella las liberaría del fuego del infierno y del purgatorio, lo liberaría quien porte ese escapulario. De ahí florece la experiencia de tener los creyentes un escapulario. Pues después los padres carmelitas, los hermanos carmelitas, se fueron propagando por el mundo. Y en esa propagación de ir por el mundo, fueron estableciendo no solo su experiencia de carisma, sino también la propagación en la devoción a la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Stella Maris, la Virgen del Carmen, como la llamamos. Bueno, yo espero que la historia, los datos que he dado, hayan servido para conocer y acercarnos más a esta experiencia, una experiencia que me hace falta un último pedacito, y es al que quisiera, por favor, explayar con una llamada muy bonita de atención. La Stella Maris, la estrella del mar, esa imagen que conservan los carmelitas allí en el Monte Carmelo, frente al mar Mediterráneo, la expliqué tal y como está. Y hoy día usted no tiene que ir, no se preocupen. Entren a internet y miren esa advocación allí, en el Monte Carmelo, frente al Mediterráneo, y verá que la van a ver sentada, pero lo más curioso, con la mano orientada hacia donde está el Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer alusión a eso? Porque lógico, estamos hablando del siglo XII,
finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Y el único medio de transporte que había para los elementos de intercambio comercial eran los elementos marítimos, fluviales, los barcos, las canoas. Era ese el medio no solo de transporte, sino también de mucha gente ubicar allí su lugar de trabajo. Y en la interpretación que se ha dado de esa experiencia de imagen, señalando allí al lugar del puerto del Mediterráneo, se muestra la experiencia de la preocupación de María Santísima, nuestra Madre, por todos los transportadores. Y en ese momento, ¿quiénes eran? Pues aquellos que trabajaban con barcos, canoas, en el ámbito fluvial. Qué curioso. Hay un dato, por ejemplo, que quiero compartirles, que hoy día, por eso es que los sacerdotes casi no nos la ponemos. Hay una explicación de fondo, porque no existe, la gente cuando nos ve, así como dicen, ¡ay, tan bonito el vestido del padre! Cuando nos ve salir con una capa, dicen, ¡ay, el padre salió como Superman, como Batman, con una capa! Y dicen, ¡es la capa! Sí, pero eso tiene un nombre, la capa pluvial, o sea, la capa que se ponían los clérigos para protegerse del frío y de la brisa del mar cuando tenían que salir a la evangelización a otros lugares donde les tocara coger barco, canoa, porque era el único medio de transporte. Pues esa experiencia es la que hace darle a la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, a la Stella Maris, a la estrella del mar, es la que nos permite darle ese encargo de estar atenta a la vida y a conducir la vida de los discípulos del Señor, de los bautizados. No solo minimice la experiencia de intercesión de María al carro, a la camioneta, a la tractomula, al bus, al camión, no solo la minimice a ello. Es una experiencia más evangelizadora decir que María nos ayuda a conducir nuestra vida, ella como madre, hacia el monte de salvación, como dice la oración colecta. Es ella como madre la que desarrolla todo su amor, su cariño, para tomarnos de la mano y por su intercesión llevarnos hacia el monte de salvación, que es Jesucristo, el Señor. Claro, no podemos quitar el horizonte de que ella se hizo patrona de los conductores. No podemos quitar ese horizonte. Está ella ayudando, acompañando, liberando, protegiendo y en este momento dándole trabajo y buscando que tengan trabajo todos los que trabajan en los medios de transporte terrestres, marítimos, aéreos, todos. Haciendo un poquito alusión a eso, una vecina que yo tuve dijo, padre, la Virgen del Carmen también me ayuda a mí. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo llevo 20 años tratando de lidiar con esta mula. Y señaló al marido, ala, qué pecado. Se hizo muy fiel esa advocación en ella. Por favor, es María, la madre de todos nosotros, que nos ayuda a que todos tengamos claro el camino que nos conduce al cielo. Y es ella la que como madre cuida, protege y libera de todo mal y peligro a todos los que trabajan en los medios de transporte fluviales, terrestres y aéreos. Permítame una acción pastoral. La acción pastoral de preocupación de muchos. Padre, la Virgen me ayuda a mí que estoy. Claro,
Yo que trabajo ahora de domiciliario en una moto, claro. Yo que trabajo en un taxi, sí, claro. Yo que trabajo manejando en un bus, claro. La Virgen. La Virgen cuida, protege, ayuda, acompaña. Es que es la mamá. Pero querido hermano y hermana, que sea esta la oportunidad para decirles que usted tiene esa ayuda, pero que también usted es el que tiene que poner su vida como un buen instrumento para que se den muy bien las acciones. Pienso en este momento, y con cariño lo digo, ¿cuántas veces usted ha cometido graves errores de tránsito y tiene un accidente y dice: Padre, la Virgen no me ayudó? Cuidado, cuidado. Es que allá dice, la flecha es a la derecha, no a la izquierda. ¿Usted por dónde iba? Es que a usted le decían, no adelante por y en curva. ¿Usted qué hizo? Cuando pasan los accidentes decimos, pero es que el Señor, la Virgen no me ayudó. Cuidado, cuidado. O sea, ella está, ayuda, cuida. Pero qué bonito que usted también asuma responsabilidad de saber que a partir de un elemento de transporte, cicla, moto, carro, bus, camión, tractomula, su marido, todo, todo. Usted tiene que saber muy bien que todo tiene una norma, y una norma para el bien común. Ojalá que todos hoy le pidamos a la Santísima Virgen María que nos cuide, que nos ayude, que nos proteja. Es su tarea y ella lo hace porque es la mamá. Pero al mismo tiempo, que nosotros mismos nos interpelemos para que no cometamos torpezas que pongan en juego nuestra vida y la vida de los que van conmigo, o de los otros que están fuera de mi vehículo. Que la gracia de Dios nos ayude para que tengamos estos bonitos espacios de evangelización y que demostremos que estamos evangelizados por nuestras acciones concretas. Y en este día, qué mejor que asimilando muy bien esa gran responsabilidad que tenemos cada vez que estamos al frente del volante, en el medio de transporte que usted y yo tengamos. Así sea. Así sea. Pongámonos todos de pie y profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, acudamos al amor fraterno y materno de la Santísima Virgen María e imploremos su intercesión. A cada petición digamos todos: Madre del Cielo, escucha nuestra oración. Madre del Cielo, escucha nuestra oración. Hola Iglesia de Dios, para que todos los pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos estén como Cristo, dispuestos a servir a los fieles. Madre del Cielo, escucha nuestra oración. Por las personas que tienen tareas en el gobierno, para que aporten de verdad un servicio al bien común. Madre del Cielo, escucha nuestra oración.
por nuestro querido país tan azotado por la violencia, la injusticia, para que lo colmes de tu bendición, tu paz y tu amor. Madre del cielo, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que el Señor conceda a todas las comunidades parroquiales la fuerza de orar más por los sacerdotes y su santificación. Madre del cielo, escucha nuestra oración. A todos los invito para que nos pongamos en la presencia del Señor por intercesión de la Santísima Virgen María. Y le pidamos a ella, nuestra Madre, que reciba las oraciones y las presente ante el Señor, por el bien de tantas empresas de transporte, por tantas personas que tienen la necesidad de un medio de transporte, por tantas personas que poseen elementos de transporte, instrumentos de transporte, para que la gracia de Dios esté siempre en su mente y en su corazón, para que su actuar siempre sea en rectitud. Escucha, Padre, nuestras oraciones y aquellas que quedan en nuestro corazón y que hoy te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Padre de bondad, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, el pan de nuestro esfuerzo y de la diaria fatiga, el pan de nuestras vidas que se entrega a los demás. Recíbelo por las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Cristo Jesús, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, el vino de la tierra y de nuestra alegría, el vino que la fuerza en nuestro diario caminar. Recíbelo con las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomad, comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concédenos tu paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concédenos tu paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos que han partido de este mundo a la eternidad. De manera especial, Señor, de tu hijo, el doctor Jorge Durán, María Eucarpa Díaz Franco, Bernardo Peñalosa Quintero, María del Rocío Forero Montealegre, el doctor Raúl Jaimes Hernández, Ubaldina Mantilla Parra, Carlos Mantilla, Germán Valenzuela Sánchez, Ramiro Sandoval, Carlos Manuel Cuadros Guevara, Wilson Cantor Pinto, Hernando Rosales, Gabriel Mantilla Peña, Julia Martínez Bueno, Luis Antonio Matajira Ortiz, Josefina Bermúdez de Suárez, Luis Antonio Matajira Bermúdez, Rafael Orlando Roballo Jaimes, Vicenta Conde Pedraza, Luis Antonio Carvajal Jaimes, Luis Antonio Cobos García, Florinda Barrios de Villamizar, Rosalvina Ayala Quintero, de Quintero, Luis Jesús Moreno, Cleoferina Medrano, Simón González Bueno, Adelina Rueda de Quiñones, Raúl Quiñones, Rosa Elena Villamizar, Carlos Julio Suárez, Ana de Jesús Jiménez, Juan de Dios Gómez, Víctor Julio Sandoval Liscano, Jorgillo Blanco, Blanca Nieves Mendoza, Ana María Martínez, Adela Rey Belandia, Arnulfo Bermúdez Rojas, Saturnina Rojas de Bermúdez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vean, nuestra oración sincera por todos los que están con un medio de transporte, particular o público, nuestra oración por ellos. Hoy quisiera unirme y como comunidad quisiera que nos uniéramos en oración por todas las personas que en este momento están estancadas laboralmente a causa de esta situación de salud y que su medio laboral es el transporte, sea público o sea privado. Por ellos queremos unirnos para que existan caminos, caminos palpables de volver a revitalizar ese punto laboral, porque sé que de ese trabajo dependen muchas familias. Por todos ellos, por sus necesidades y por la reactivación laboral de todos los medios de transporte, digamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, venga tu reino, hágase tu voluntad.
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Y con su espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz en el Señor. Que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Amén. Amén. Mientras comulgamos sacramentalmente junto con las hermanas, los invito a todos a la comunión espiritual. Digan todos: Señor, yo no puedo recibirte ahora sacramentalmente, te pido que vengas a mí espiritualmente. Y ya que estás en mí, te pido, Señor, que me cuides, me protejas y me libres de todo mal y de todo peligro. Amén. Amén. Dichosa tú que has creído, María, dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú. María, dichosa tú, el cielo entero cuajó en tu seno y va contigo en tu caminar. Así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y no lo das. Dichosa tú que has creído, María, dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, María, dichosa tú, en el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú, de gozo saltan las esperanzas contigo.
contigo llega la plenitud. Dichosa tú que has creído, María, dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú. María, dichosa tú. Bueno, los invito a todos para que con espíritu de fe, si usted allí tiene el escapulario o ya lo tiene puesto en su pecho, solo póngase la manito ahí. Si lo tiene en algún lugar, acérquelo ahí a la pantalla del televisor, del celular, del computador, por donde esté mirando y celebrando con nosotros la Eucaristía. Por favor, póngalo ahí de tal manera que nosotros podamos darle la santa bendición, que ojalá sientan todos que la experiencia de tener el escapulario nos permite tener la protección de la Santísima Virgen María. Vamos a darle la bendición a todos los escapularios. Dios Padre amoroso y bondadoso, que con tu palabra das vida y santificas todo, dígnate bendecir con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo esta, tu criatura, el agua, para que a través de ellos sean bendecidos tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, que prefieres y aumentas la caridad, tú has querido que tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, se encarnara en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Concede a estos hijos tuyos que reciben con devoción el escapulario, que la protección y el amparo de Santa María, la estrella del mar, Nuestra Señora la Virgen del Monte Carmelo, tenga en ellos presencia intercesora. Que la gracia de revertirse del Señor Jesús en todas las circunstancias de esta vida sean para cada uno gloria de eterna salvación. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a aprovechar que estamos con el agua bendita para dar también la bendición a los cirios que siempre acompañan las celebraciones litúrgicas de las hermanas, y que recuerden, ellas ponen ese servicio para que si usted quiere ayudarlas y seguirlas ayudando, por favor se acerquen, compren el cirio, que es la forma como estamos ayudándole a las hermanas en todo lo que corresponde a su ayuda de sostenimiento aquí en el monasterio. Dios Padre amoroso y bondadoso, dígnate bendecir con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo estos cirios, para que a través de ellos sean iluminados la vida de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Padre bondadoso, alegres hemos participado de tus sacramentos en la fiesta de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Concédenos dedicarnos como ella a realizar entre los hombres tu plan de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De todo corazón les agradezco esa bondad de venir y comprar el escapulario que hicieron las hermanas. Muchas gracias.
De verdad que ustedes quieren muchísimo a las hermanas y al monasterio. ¿Cómo les agradezco? A ellas lo que pasa es que les da pena, pero a mí no me da pena poder decirles a ustedes que sus afanes se tranquilizan cuando nosotros nos acercamos aquí al monasterio y les ayudamos a ellas con esas compras para que ellas se sostengan y sostengan el monasterio. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Por favor, cuídese y cuide a su familia. Dios y María Santísima los sigan protegiendo. Amén. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por